Buenos días, profe. Buenos días, Jennifer. ¿Qué grupo es usted, Jennifer? El 3. ¿Le toca con Jafet? Sí. El 1 es Kevin. 1, 2, 3, 4, 5. Buen día, profe. Buenos días, linda. Ningún grupo está completo, ¿verdad? Nosotros sí, profe, voy yo con Juan. ¿Van los dos con Juan? Sí. Permítame. Johanna y Norbia ya están. Johanna y Norbia ya están. Jafet, ¿con quién le toca? ¿Con Jennifer? Sí, con Jennifer. Con Jennifer, entonces. Sí. Eso es lo que pasa, que es que no están puntuales. Falta Gabriela, ni Denise, ni Wesley. El grupo 2 no está. Ni el grupo 1. Entonces vamos a hacer el grupo 1, 2, el grupo 3. El grupo 3 porque del grupo ninguno, ni Gabriela, ni Denise, ni Wesley, ninguno está. Ni Kevin. Entonces vamos a ir con el grupo 3, que es Jafet y Jennifer. Sí. Bueno, buenos días, compañeras y maestras. Nosotros venimos a poner... Espérese. No, no. Ajá. Sí, siga, hija. Buenos días, compañeras y maestras. Somos el grupo número 3 y les vamos a exponer sobre la danza La Chotis. Bueno, fue recopilada... ¿Cómo? ¿La danza qué? ¿La danza qué? Chotis. Chotis. El Chotis. 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 ¿Cómo? Chotis. ¿De dónde es esa danza, Yene? Es una danza folclórica de colonial. Okay. Yo creí que era sobre el grupo. No. Diga, hija. Bueno, diga.
Fue recopilada por el profesor Gilberto Bonilla, Ríos en la ciudad de Comayagua, en octubre de 1996. La música y los pasos fue informada por la señora patrona Caballos de Gaiquel, de 98 años de edad. Esta danza se bailaba para todas las fiestas populares como ser boda, bautizo, Día de la Patria, etc. Era bailada por todas las clases sociales, especialmente por la de los jóvenes, ya que era una danza muy alegre de la época y se utilizaba para conquistar o enamorar a las damas, aprovechando los momentos más prudentes. Bueno, ahora sigue mi compañero Yafet. Sigo yo. Los zapatos que utilizaban a bailar tenían pedazos de charol que eran muy brillantes. Y para poder mostrar eso, ellos daban brinquitos cuando bailaban. Los trajes que para este baile, los hombres utilizan un traje farre y las mujeres un traje de reina del siglo XVIII y XIX. La música es tocada por piano y violines. Y después se utilizó también ¿cómo se llamaba? Instrumentos de viento. Y instrumentos de viento que para las fiestas era muy animada. O sea, era muy alegre la canción. Y actualmente se está haciendo un montaje que utilizaría la marimba, acordeón y contrabajo de los músicos del Cuadro Nacional de Danza Folclórica. ¿Qué maquillaje usaban? ¿Ah? ¿Qué maquillaje usaban para los dos? No salió nada de maquillaje. No. Tenían que investigar ustedes. La exposición de Jennifer duró 2 minutos. Y solo quiero mostrar 15 segundos de cómo era la canción. Ya, solo eso. Excelente, Yafet. Ya, eso sería nuestra exposición. Excelente. Jennifer no me investigó nada. Es que a Yafet les tocaba investigar porque yo había buscado ese tipo de danza, pero no salía la información de la danza que yo decía. Y entonces Yafet tuvo que investigar y él me envió la parte que me tocaba. Pero usted no dijo nada, hija. Usted 1 minuto y medio le duró la exposición. Así que se me prepara para el otro, para la otra clase, oye, con más información. ¿Ok? No la voy a calificar hoy, sino que se me prepara. Yafet, sí, muy bien. Me gusta que haya puesto la música. Yafet, el material didáctico tiene que subirlo a la plataforma. Ok. Ya está listo ahí para que suba toda la información y el material didáctico que utilizó. Vamos a ver del Kevin, ¿usted está listo o no está listo para la exposición? Sí, pero yo busqué tipo de danza, me salía el tango, entonces investigué sobre ese tipo. Tango. Danza, tango. Tipo de danza busqué en Google y se me salía eso, el tango. Sí, aquí en Honduras tenemos un montón de danza. Profe, yo le escribí y usted no me contestó. No, hijo, es que yo paso, mire, si, no se imagina cómo paso yo de ocupada, yo por eso doy las instrucciones aquí en la clase. O sea, tengo todos los alumnos del colegio, tengo todas las clases del colegio. Y aparte tengo de mi otro colegio, entonces no puedo estarles dando clases individuales. Sinceramente, si yo pudiera, con 1,000 amores se las doy, pero no me ajusta el tiempo.
Yo me acuesto a la 1, 2 de la mañana. No me ajusta el tiempo. Ya no se imaginan, ya no hay ni cómo hacer. Ok, entonces lo escucho, Kevin. Sí, lo escucho. Sí, hágalo. ¿El otro lunes? ¿O cómo? Sí, mejor hágalo el otro lunes, le voy a dar chance. Ajá. Sobre un tipo de danza hondureño, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. O sea, como los chortis, eso, los garífunas. No, puede ser una danza garífuna, puede ser una danza de las que se bailan, de las que bailan los... Sí, exactamente. Ajá. Solo busque una danza hondureña y entonces ya busca y recopila toda la información. Sí, está bien. Si quieren hacer las diapositivas, hágalas. Ah, sí, le voy a mandar la presentación. Ok, está bien. Cheque. Okay. Entonces vamos con el grupo 3. 4, que es el de Johanna y el de Nolvia. Ellas me mandaron una diapositiva, ya se la voy a incluir. Ya se las incluyo para que... Ay, no sé qué pasa con esto. Vamos a actualizar aquí que no. Vamos a conectarlo otra vez de nuevo. Son las que Johanna me mandó, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿4? Permítanme. Permítanme, noveno, aquí está. Okay. Johanna. Bueno.
No le habla. Permítame. No se le escucha, Johanna. Es Nolvia, profe. Okay, Nolvia, hable más fuertecito, hija. Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros somos... Acérquese más el micrófono. Acérquese más. Acérquese más el micrófono. Johanna, siga usted con la diapositiva. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tipo de maquillaje. Bueno, el no, tipo... pero es que no nos podemos saltar tampoco. Es que la otra parte le tocaba a Nolvia, solo que yo lo lea. Y solo es la lectura de las dos diapositivas que me van a hacer, Johanna. Solo eso investigaron. Sí, porque solo eso me salía a mí. No, hija, tiene cómo se pone a creer. Léalas entonces, pero no les voy a dar el puntaje que es. Léalas. Bueno, desde la segunda era de Nolvia. No, solo usted solo tiene dos tipos de maquillaje y quién elabora el maquillaje, solo eso. Bueno, el tipo de maquillaje de los peach es de achiotes. Se cocina la fruta del árbol y se hace un pan de polvo del achiote y se le agrega manteca, aceite o agua. El maquillaje de tile se agarra el hollín, o sea, el negro que deja el humo del fuego en las paredes y en el techo, y se cuela con un trapo. Se sale el polvo y se mezcla con manteca también, o ya sea manteca, aceite o agua. Como pueden ver, ahí está la imagen donde sale el polvo rojo, ese es el maquillaje de achiote. Y donde sale lo otro, ese es el tile. Don Hernán y Don Amado fueron los que hicieron ese tipo de maquillaje que todavía las ceremonias en la zona de Cuni. Las mujeres se hacían una raya roja en la cara y los hombres una raya negra, que eso era que las muchachas utilizaban el tipo de maquillaje que es achiote y el otro tipo de maquillaje que es de tile. Y el vestimento era de algodón y era de un árbol llamado nudo. Ya. Ok. Óiganme, ustedes tienen que investigar, no les puedo aceptar eso, no les puedo dar los puntos, porque solo porque investigan un poquito. Tienen que hacer más investigación. ¿Cómo se ponen a creer que la exposición dura un minuto? ¿O la repiten o solo le doy un punto? Johanna, o la repite o le doy un punto. Pero esto sí no se lo puedo aceptar. Ok. Yo no sé, ustedes saben cómo, ustedes bien me conocen cómo pido las exposiciones.
que no es porque es por salir del paso corriendo que las van a que la van a hacer. Ok, entonces Johanna la va a repetir. Y Kevin, pues Kevin ya sabemos que, ¿verdad? Repetir. Sin embargo, había investigado. Y eso me gusta. Jafet y Jennifer. Jennifer tiene que repetir la de ella. ¿O la va a dejar así? No, la voy a repetir. Ok. Ahora vamos con el grupo Gabriela y Denise. Denise, ¿me enciendes la cámara? Yo no sé por qué me apagan esas cámaras y están en clase. Ustedes saben que en la grabación no sale ni el nombre ni nada de ustedes. Ahí no sale nada cuando tienen cámaras apagadas. Y la próxima vez la voy a retirar. Ok, entonces las escucho, niñas. Es que Denise ha estado teniendo problemas de conexión con el internet. Sí, pero cuando puede que la encienda. Yo sé, yo entiendo que tiene problemas de conexión y entiendo perfectamente. Pero apagar la cámara no es problema de conexión. Yo la entiendo, yo sé si hasta yo tengo problemas, hay veces. Entonces, niñas, ¿las escucho a las dos? Bueno, profe, yo hice la exposición, pero como he tenido problemas con el computador y con la luz, no se la pude enviar. Y pues, de lo que había buscado, no había encontrado mucha información. Es que nosotros íbamos a hablar del Zungi, pero la información que teníamos era demasiado poquita porque no salía mucho de eso. Si él se lo puede corroborar en Google, sale demasiado poquita. Ajá, pero tuvieron una semana, Gabriela, para buscar otra. ¿Y cómo se llama? Yo, una semana. O sea, una cosa es repetir la exposición y otra cosa es que ustedes no hayan investigado, que no la presenten. Lo investigamos. Son dos cosas diferentes, que me digan que se pongan a exponer. Y otra cosa es que yo les diga, repítanla porque ahí no tienen poca información. Ellas, Jennifer expuso. Lo mismo Johanna expuso. Tengo la presentación, pero tenemos mucha poquita información, así que no. Entonces, no sé. Démela para ponerla. Mándemela al WhatsApp ahorita. Audios también tenemos de eso, pero es que sale como lo mismo y es poco. Mándemela, Denise. Tienen que tener más responsabilidad. Son sus puntos los que se están jugando. Están en tipo relajación ustedes. Voy a ir pasando lista por mientras. Ashley. Jennifer. Jennifer. Se acaba de salir, profe. Johanna. Presente. Linda. Presente. Nolvia. Nolvia salió. Denise, está Daddy, Jafet, Juan, Kevin y Wesley Bría por su ausencia. Ok, no, entonces voy a escuchar el grupo 5. El grupo de Linda y Juan. Profe, ya le envié yo la diapositiva por WhatsApp. ¿Me las envió? Sí. Ya la busco.
¿Cuándo me las... Ah, espérese, que aquí está la de esta niña. Espera que está descargando. Vamos a ver. Ok, ahí está, niños. Ok, las escucho. Si yo miro que un poco, entonces me las repiten. Es que no hicieron nada. ¿Las dos van a decir lo mismo? No, profe, que como le digo, encontré muy poquita información y lo otro que me salía de los Zungi eran más bien pichinguitos, lo único que encontré. No, es que bien pudieron investigar una danza de aquí de Honduras. Yo no sé por qué andan investigando allá danza que no son de acá. Ese es de acá, de Honduras. ¿Es de acá? Sí. Pero hay un montón de danzas de aquí de hondureñas. El Sueñito está, Sos un Ángel, o sea, hay un montón. Profe, es que yo la busqué porque como Gabriela no me daba ideas, así. Ay, ¿qué pasó con Gabriela que dejó sola? Es que yo no la dejé sola, porque era la diapositiva porque el computador está mala, entonces hemos quedado de acuerdo en él. ¿Cómo? Habíamos quedado de acuerdo en que ella hiciera la diapositiva porque yo no tengo computador, mi computador está mal. Pero usted podía investigar y decirle a ella que hiciera la diapositiva. O sea, ella no lo iba a hacer todo. No iba a buscar la información y hacer las diapositivas. Usted tenía que ayudarle. De las dos, igual aquí la calificación ponen ustedes, pero es individual. Ella no iba a hacer diapositivas y iba a investigar. Wesley también es parte de nuestro. Pero es que usted no se preocupe por los demás, preocúpese por ustedes. Preocúpese por la exposición suya. Aquí solo ella investigó. Usted no investigó nada, usted no hizo nada. Usted relax toda la semana en su casa. Así que usted me va a investigar una sola. Le va a tocar sola la exposición.
Y Denise, se la voy a repetir. ¿Verdad? Para la otra semana. Ok, entonces aquí le voy a poner repetir. Ok, entonces ya tengo, bueno, voy con Linda. Voy con Linda y con Juan. Ah, ustedes la mandaron también, ¿verdad? Profe. Dígame. Pero la voy a hacer individual yo también. Sí, hágala individual, hija. Ah, ok. Sí, nada más que a ustedes la voy a repetir. Ay, Dios. Entonces, ahora voy a buscar la de Linda. ¿Quién me la mandó? Kevin, ¿quién me la mandó? Ve, perdón, Juan. ¿Quién? Yo, profe. Juan sí, me la mandó. Opa. ¿Te di exposición de artística? Sí, esa. Ay, no, esa es la misma. Espérense, no. Si quieres, ahí la mando está. Yo. Aquí está, no, ya la tengo. Aquí la tengo. Ahí está. Bueno, buenos días, compañeros y maestros. Y maestra, nosotros le venimos a hablar sobre los garífunas, pero en su danza, maquillaje, vestuario, música, escenografía e iluminación. Bueno, primero vamos a ir con el tipo de danza. La danza que ellos son varios tipos de danza que usan, entre ellos la más reconocida de los garífunas es la punta. Que la punta consiste en un movimiento de música acústica que donde las parejas de todas las edades y el género celebran la muerte de un adulto. Bueno, es que la punta se originó desde que de una muerte, ellos agradecían por haberse muerto esa persona, pero no en forma de mala manera, sino que en forma que ya no va a estar sufriendo acá en el mundo. Entonces, para bailar, para agradecer, le ponían a bailar punta. Este baile originó desde la isla de ellos, donde vienen, de San Vicente, porque los garífunas son de San Vicente. También hay otro tipo de baile que se llama el calió. Este es un subgénero de la punta. A diferencia de la punta, el calió se forma en forma de rueda. No sé si ustedes han visto que se ponen varias mujeres alrededor y el hombre se pone en medio, entonces empiezan a bailar la punta. También existe el yacanú, que es una danza guerrera que es conocida también como guanaraca o baile de máscara. Esta danza surgió en la isla de San Vicente en el año 1773, cuando el garífuna se rebeló contra los caribes. También tenemos el pijente o pijamar. Se dice que este es un melodrama. Se originó con una leyenda de un jefe garífuna que abusó sexualmente de su hijastra. Y ya que la comunidad garífuna no permite esos abusos, lo mataron a garrotazos. Actualmente en este melodrama se representa un enfermo de hernia que seduce a su enfermera. Este viene siendo como una historia, pero al mismo tiempo vienen danzando. El correpatía. En este melodrama, los personajes imitan a una mujer con conquista y se burla de los hombres. Los actores son todos hombres, cuentan con esta actuación. Se describe como los españoles con engaños, trampas de conquista al garífuna y la retaban todos bien. Ahora vamos con el maquillaje. Bueno, los garífunas, cuando hacen su danza, realizan un maquillaje normal, no lo usan tan extravagante. O sea, los hacen
su base, su delineado, o sea, aunque incluso en algunas personas no se maquillan porque ellas prefieren verse naturales tal como son. Pero a veces en los melodramas o ritos usan máscaras, que estas máscaras vienen presentando el tipo de danza o el rito o el melodrama que quieren realizar. Ahora vamos con la escenografía. La escenografía va a depender del lugar donde se haga el baile. Por ejemplo, si es un carnaval o en algo llamativo, ellos usan franjas de telas de colores llamativos. O cuando es en su región, solamente ponen su traje típico, sus instrumentos y en la arena se ponen a bailar. Pero ya si es una competencia, digamos, por ejemplo, cuando hay competencias de baile y quieren presentar su grupo, ellos ya usan, ya son más formales. Ya se ponen sus trajes de origen, cantan en su lengua, danzan como son, también usan sus instrumentos de origen, como por ejemplo, uno de los más comunes es la caracola. Bueno, ahora lo dejo con mi compañera Lynn. Fíjense que ya se nos está terminando el tiempo. Ya se nos está terminando el tiempo, ya solo tengo 2 minutos. Y entonces, Linda, la vamos a dejar para la siguiente clase, porque ya no tenemos tiempo. Ya se nos está terminando. Y muy bien, Juan. Muy bien. Yo no les pido, escúchenme bien. Yo no les pido que me hagan diapositivas, que me hagan esto, que me hagan lo otro. Yo les pido creatividad. Si me lo pueden hacer en carteles, muy bien, exactamente. Lo que quiero es que me hagan la exposición. Yo no les estoy, ¿a quién le dije yo que tenía que hacer diapositivas? Yo se dijo la creatividad. Dije creatividad. La que no podía hacer diapositivas, que me haga cartelones, que me ponga figuras. Vieran qué bonita la exposición de octavo. Ellos buscaron hasta imágenes y las enseñaron. O sea, es la creatividad. No es que yo les exija que me tienen que hacer diapositivas por fuerza. A nadie le dije yo, por fuerza tiene que hacerme diapositiva. El que puede la hace y el que no puede no la hace. Yo lo que quiero es creatividad de ustedes. Un cartelón muy bonito, con unas imágenes bonito, ¿qué más? O un cartelito bien hechito, bien explicado. O ustedes que expliquen bien el tema, suficiente. Entonces, quedamos para la próxima, los que no entraron hoy, entonces lo espero el lunes, bien preparaditos, ¿verdad? Bien preparaditos. Y nos vemos en la exposición. Linda, quedamos pendientes. Muy bien, buenas las diapositivas. ¿Verdad? Creo entonces. Las diapositivas, esas las hicimos con Juan, hicimos mitad y mitad. Sí, pero está muy buena.